la tarjeta. Estaba hablando, ya sé que me queda media, pero se me ha acabado la tarjeta. Aquí a 5 kilómetros hay un área que creo que es la que paramos el otro día que no pudimos aparcar. Vamos a ver si tenemos más suerte. Está, aquí hay un museo. Ahí está el museo. El museo es Sinsheim. Hay un museo de aviones. Que oye, habrá que informarse. Si consigo parar aquí, habrá que informar. Lo pone aquí: museum de coches, de aviones, de un puñado de cosas. ¿Estará el parking ese en condiciones de yo meterme? No lo sabemos. Vamos a ver. De aquí estamos a 24 kilómetros de la 5, entonces si podemos quedarnos ahí en el área, pues guay. Que se ve un Concorde de la autovía. Y un Concorde, ya lo sé, yo digo Concorde porque así lo digo en plan fonéticamente, ¿no? Y tú a ver si te vas a meter justo cuando yo llegue. Espérate y te metes detrás o a ver, acelerado más, lo siento. Vale, pues aquí tenemos el Kreisgau, que esto es un área que es donde yo tengo, a ver, y si no ya nos vamos a 25 kilómetros. Hoy es sábado, son las 2:20, oye. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no va a haber hueco para mí, no? Digo yo que esta área pues estará concurrida normalmente, pero bueno, vamos a ver. La siguiente creo que es la que es tan grandota enfrente, que tiene el campo de fútbol. Vamos a ver. Esto es un autohop, pero el autohop no. Yo quiero quedarme en la área normal, el autohop no me hace falta hoy. Kreisgau, a 1000 metros. Sinheizu Kreisgau. Vale, a 1000 metros, vamos a ver. Que yo no quiero meterme en el autohop. Vale, lo he dicho ya, ¿verdad? Yo me quiero meter en el área normal, no en el autohop. Porque si me meto en el autohop tengo que pagar 2 días y pues no tengo ganas de pagar 2 días. Aquí está el museo de los aviones, a la derecha. Esto que se ve aquí más 3D, aquí hay aviones. Aquí. Hay un ala de un avión, un Concorde por ahí, que no sé si... Si paramos aquí... A ver, Kreisgau. Vamos a meternos para Kreisgau. Y el campo de fútbol está... Sí, sí, este es el que paré el otro día. Y el autohop está ahí, pero yo el autohop no lo quiero. Y están jugando al fútbol porque hay un puñado de autobuses y gente con camisetas rojas. Y yo me voy andando a ver los aviones. Y aquí hay al lado una ciudad y cosas para ver. Aquí me mola para andar. Vamos a ver si... Ahí enfrente es donde intentamos el otro día meternos, que estaba lleno. Y hoy pues también hay camiones, pero bueno, vamos a ver. Gran huequecito para mí. Y si no, me paso enfrente. Estas áreas pues suelen estar bastante concurridas. A ver, parking de camiones, ¿para dónde? Ahí enfrente no hay hueco. Que es que esta área es pequeña. O sea, este lado. ¿Vale? Entonces nos cruzaremos enfrente. Y yo confío en que hoy, siendo el día que es, sábado, mediodía, oye, que quede un hueco para mí. Quedan
13 minutos de bisemanales. Ya sé que nos la estamos jugando a una carta, pero bueno. Camiones hay un puñado. Sal de la rotonda por la primera salida por Schwarzwaldstrasse. A ver, si queda un huecico para mí. Sí, alguno. A ver, yo creo que sí que es un hueco. Parece a mí ver algún hueco. Sal de la rotonda por la primera salida por las 6. Tú te piensas que va, que vamos, que nos vamos, que... Ah, mira. Bueno, no lo voy a quitar por si acaso. Nos metemos detrás de este, a ver, venga, vamos. Tenemos 13 minutos, 11 minutos para aparcar, a ver. Está encontrado. Entonces, si está encontrado, ¿por qué nosotros no? ¿No? Cambia, bonito, no te quedes ahí atascado. En 300 metros, gira a la derecha en Schwarz. Qué escandalera, qué escandalera, llevo el manolito. A ver. Si nada más que quedaba un hueco y se la ha quedado el colega. Aquí hay un hueco. Gira a la derecha en Schwarzwaldstrasse. Pues aquí mismo me meto yo. ¡Cierra la puerta! Bien, amigo. Tanque, gracias. ¿Qué pita? Aguantó, que susto me ha avisado. Espérate, me voy a echar más para allá para que tenga hueco. Para no quedarme tan cerca del otro. Ahí puede entrar bien. Ahí entra. Vale, ¿para qué nos quedamos?
Hay que ver. Ay, que no lo paro. 5,4. Lo llevo el consumo. Y esto, vamos a ver. No, no quiero ver la temperatura, quiero ver la semana. ¿Veis? 89 horas y 52 minutos. Me quedan 8 minutos de bisemanales. Y las semanales 45,33. Entonces, mañana a las 2 de la mañana, o sea, mañana, del domingo al lunes, mejor dicho, esta noche no, la noche de mañana, del domingo al lunes ya vuelve. Ya podremos arrancar. Así que nada. Y el día de hoy hemos andado 3 horitas y 27. Que bueno, sí, ponía 2 horas y 49. Porque, a ver, porque dentro de 2 horas y 49. Serían, son, ahora son las 2 y media. Vale, restante 2 horas y 49 hasta el final de la semana. O sea, eso aquí te está diciendo, porque yo a las 5 y 20 tendría que estar parado para hacer el descanso semanal. Pero me he quedado sin bisemanales, o sea que ya está. El fútbol parking está ahí. Yo voy a ver si... Con mis 10.000 pasos yo voy a ver cómo está lo de enfrente, que allí está el museo de los aviones. Vamos a ver lo que vemos. Ahora, lo mismo, hay cosas que no enseño, porque como estoy también poniendo bastantes cosas en el Instagram, hay cosas que igual digo, ya las he grabado, y es mentira, porque las he puesto para el Instagram. Vamos a ver. Gracias a que ahora me ha dado por andar, vamos a ver más cosas. Tenemos hoy toda la tarde, ¿qué hora es? Son las 5 menos 5, mañana todo el día, porque hasta las 2, las 3 o más tarde no pienso arrancar. Y eso. Y están pasando aviones. Avionetas de estas antiguas, que se ve que ahí, aparte de ser el museo, tendrán también una especie de aeródromo o algo así. Sinheim. Sinheim. Utilizáis un poquito la vista, veis el manolito por allí. Esa es la autobahn. Allí están los aviones, los Concorde. Aquí, espérate. Wow. Va más, pero no. Bueno, pues allí está el museo. Y por aquí es por donde viene la gente con bolsas de comprar. Pues vamos a ver a dónde llegamos. Pues yo no sé si eso es la entrada. Por ahí arriba están los aviones y avionetas, el Concorde y todo eso. Aquí pone no sé qué, de Fundestani Museum. Y nada. Y aquí enfrente se supone que... Flugelschule Museum. Flugelschule Museum. Será por allí. Y luego ahí hay dos vitrinas que se ven coches. Voy a ver lo que se ve por delante. Y mañana... A ver si me aclaro yo para entrar. Porque no las tengo todas conmigo. O sea... La gente sale por ahí, o sea, que a lo mejor es que por ahí se sale, pero se entra por otro lado. En internet he visto aquí un montón de cosas, coches, aviones, helicópteros, de todo eso. Aquí estamos con toda esta gente, que no me entera todavía quién juega, pero aquí estamos, se ve todo. Yo como no me gusta el fútbol, me da lo mismo, le he dicho una cerveza, y me ha dicho una cerveza, español, así que ustedes... Así que nada. No sé yo si estaré grabando bien con esto. Ahí tenemos los Concorde. Uno de Hungarian Airlines. Y ahí tenemos un helicóptero raro. Un avión. Y este Starscream de los Transformers. Un caza o algo así. Che, mañana sí que me apetece a mí venir aquí a verlo, Lo que no sé es si atinaré a entrar. Bienvenidos, pues coño, allí. Perdón por la palabra. Welcome, tiene que entrarse por allí, donde te dan la bienvenida, ¿no? 6.000 pasos casi hay desde allí hasta aquí. Y nada, y aquí, ahí un poco más me lían, porque, a ver, que yo he llegado y no había nadie. Y digo, voy a tomarme un refrigerio, y he pedido una cervecita. Que además lo he pedido en español, una cerveza, a beer. Y dice, una cerveza español, Spanian, digo, sí. Ya empezó a llegar gente, se me han puesto tres en la mesa y dicen, no sé qué tal, que se van a hablar, me digo, que no te entiendo, que yo soy español. Y me dicen, una cerveza te voy a invitar, digo, no. Digo, ya está, coño, que me tomo más gordo.
Vamos a ver, mira. Ese tiene que ser el motor del Titanic, lo menos. ¿Tú te crees? ¡Oh! ¡Hombre! ¡El motor del Manolito! ¡Que engaña desde fuera! ¿Tú te crees? Unos 850.000 centímetros cúbicos en V. Lo que no sabemos, bueno, sí que lo podemos saber. ¿Cuántos cilindros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 2, 24. 24 cilindros en V. Joder.